Una vez más aquí, con el asunto de la parte de la maratón, para lo que va a ser los 75 aniversarios del Club Central, que fui pedido por la comisión nuevamente, por el tema del salud. Yo no pensaba este año andar medio alejado de esto, pero sí con el asunto del deporte, y bueno, aquí estamos, lo que va a ser los 75 años del Club Central. Comentanos, ¿cuáles son los detalles del evento? Bueno, los detalles del evento, arrancamos a partir de las 8 de la mañana con las inscripciones, en lo cual ya tenemos gente de Salto, que confirmado que vienen, de Paysandú, de Rivera y Mine Corrales. También está en confirmar gente de Melo, como de Paso del Toro, y gente local de acá de Tacuarembó. Uh-huh. Esperamos tener un alto de presencia de atletas, de competidores, como todos los años, ir mejorando lo que es el nivel, y también lo que va a ser la segunda fecha del campeonato de acá de Tacuarembó, por la Federación de Atletismo. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido vamos a estar largando a las 9 en punto de la mañana. Antes se largaba lo de mountain bike primero, ya nos coordinamos con mountain bike, que va a ser, ahí va a haber mountain bike también, como todos los años. Se largaba entre en controlado mountain bike, después largamos nosotros. Ahora no, vamos a largar nosotros, vamos a llegar. Así que la largada va a ser a las 9 en punto, por Manuel Fraile, hasta Seco Aparicio, ahí doblamos a mano derecha, en lo que vamos a hacer la rotonda del gaucho, y seguimos por Seco Aparicio hasta lo que va a ser el zoológico. Retornamos por la misma, entrando en Manuel Freire, y ahí tendremos los 6 kilómetros justo. Bien, nos imaginamos que espera una gran concurrencia para este evento, pero ¿podés repasarnos cuáles son los premios? Buen día. Primero la inscripción, 250. Ajá. Va a haber una mini. Los premios va a ser por categoría. Para el primero trofeo, y va a haber medalla para la llegada, porque la gente dice. Y está, y eso. Bien, ¿en qué lugar tendrán el puesto para que la gente se anote? El puesto va a estar allí, frente a la puerta central, que vamos a tener con la mesa, para inscripción. Y está, se termina la inscripción y largamos. Uh-huh. De uno. Ahí. Y ahí va a haber una mini para los gurises que van hasta el Gato Negro. Uh-huh. Del Gato Negro para arriba. Ahí está. Así que tenemos esa categoría y los 6 kilómetros. Y tenemos los 6 kilómetros, como dice el compañero. Uh-huh. Bien. Miguel, ¿algún otro detalle más para agregar en relación a la maratón? Bueno, como dijo el compañero, la premiación va a ser el trofeo en lo general, para las 3 primeras damas, para los 3 primeros caballeros, y medallones en lo que va a ser, primero medalla de oro, plata el segundo, y tercero al de bronce. Y la medalla de participación. Como dijo él, vamos a estar inscribiendo a partir de las 8 de la mañana allí. Y bueno, que esperamos la concurrencia de todos. No es necesario correr, sino que también apoyar el deporte y sumar gente. Bien, Fabio, y aprovechando esta instancia, la maratón, además, luego que culmine la misma, nos imaginamos también compartir la tradicional olla ahí en el Club Central. Sí, sí, va a haber olla, va a haber ternera logiada, va a la venta. Y está. ¿Y el espectáculo artístico después? El espectáculo artístico también. Arrancando a partir del día sábado, ¿no? Arranca el día sábado con una peña folclórica. Exactamente. Y empezamos nosotros con la maratón, la mountain bike. Va a haber castillo también para los niños hasta las 16 horas. Y ahí arranca ya lo que va a ser en la parte de 18 horas. A partir de las 18 horas empiezan también la peña folclórica y otros eventos musicales. Muy bien, el placer de siempre y el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por nuevamente abrirnos la puerta, y también al Club Central para brindarnos este gran apoyo en lo que es el deporte, la cultura, y bueno, y también, como decís tú, la popular olla y los asados.